Buen día, ¿cómo te va, Caro? Buenos días, bienvenidos a la sala del día de hoy. Estamos, vayan tomando referencia de los lugares. Podrían escribir, hola, ¿cómo están? Mónica Barrios. Cada vez que viene Mónica Barrios, tomo referencia del negocio inmobiliario, como está aquí en Argentina, destruido. Che, ¿qué pasa con Manu que no llegó? Manu, Silvia, Caro, Mónica, Vivi. Buenos días, hola Sil, ¿cómo va? Bueno, esperamos uno o dos minutos por si hay algún rezagado. Manu, ¿dónde estás? Bueno, igual después, obviamente, la clase esta se puede hacer en diferido. Por eso espero. Hay 5. Porque alguno está, viste, puede decir no, lo que pasa es que el tráfico. Entonces veremos. Bien. Vayan preparando el mat. Muy bien. Carolina, ¿ya habías estado en la clase? Carolina Fuentes, escribe algo y di, sí, ya he hecho clases, quiero reconocer las caras de vosotros. Muy bien, ahí estamos. Bueno, voy a quitar, sí, ah, Caro, ya sé quiénes sos, ya recuerdo. En la sala de deporte total estaba siempre bien a la derecha o... alguna vez bien a la izquierda, ya me acuerdo de ti, pero falté este tiempo. Bueno, es como que el que falta sin aviso. Hernán Cervetti. Los rezagados son i5, chicos. Puntualidad, ¿eh? Manuel también, ¿eh? La clase empieza a las 11. Una broma. Acá está todo permitido. Porque la pandemia es la gran excusa. Bien, voy a cortar, ¿eh? Quiero saber si Hernán Cervetti hace la clase, que es un profesor, un gran profe. Es más, yo ya la conozco desde... Sí, no hay problema, ¿no? Me refiero que las excusas hoy con la pandemia tenemos todo. Igual lo bueno de esto es que los primeros 5 minutos es todo charla, que es para presentarse. Hay un poco de viento. Y después se puede hacer diferido. Bueno, pero por eso espero unos minutos. Ahora sí, corto los comments. ¿Se escucha el viento? Puede ser, ¿eh? Bien, vamos a sentarnos en postura india. Relajan brazos en las rodillas, mantienen la espalda recta. Palmas hacia arriba, el mentón ligeramente hacia abajo.
fácil la respiración. La concentración también puede tener los ojos abiertos y concentrando un punto de espalda recta. Podemos crear las intenciones para la clase. Escuchen la respiración. Lentamente abren los ojos, agarran las rodillas con las manos, empiezan a llevar mentón arriba y mentón al pecho. Ahí comprimiendo las vértebras y luego extendiendo la columna. Un punto de apoyo, un punto de agarre, las manos con las rodillas. Inhalan y exhalan. Mantener mirando arriba, hombros hacia abajo. Exhalan, redondean columnas, echan hacia atrás, brazos estirados. Y de ahí empiezan a mover el torso hacia adelante, hacia atrás, en redondo, y derecha e izquierda. Vuelven a la izquierda. Siempre cuando van hacia adelante, un poco de compresión en el área de pies. Van derecha izquierda, atrás, sueltan ahí la zona lumbar, la estiran. Bien, ahí hacen unos segundos más movimiento libre y luego arrancamos con el ejercicio de respiración, el pranayama. Bien, esta vez el pranayama, vamos a tener brazos a los costados. Van a subir y bajar. Cuando inhalamos suben, cuando exhalan bajan. Bien, mantenete ahí, la espalda recta. Traga un par de veces. Recuerda que inhalas con la nariz, exhalas con la boca, siempre a través de la garganta. Comienza, inhala. Tocan palmas, exhalan. Sincronizamos, cuando bajan van exhalando, cuando tocan abajo exhalan todo. Inhalan. Exhalan. Inhalas. Exhalas. Con paciencia. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Arriba los brazos, estirados. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Ocho. Exhalas. Dos más. Inhalas. Nueve. Mira arriba. Exhalas. Mueves la cabeza. Mentón abajo.
mira arriba, estira. Mantén. Aire pulmones. Exhalas. Mentón abajo. Apoyan palmas. Hombros hacia abajo, miran abajo. Y ahora desde ahí, con esa intención, van llevando todo el torso hacia adelante. Primero relajan los brazos, los hombros en las rodillas, brazos al suelo. Cabeza relajada. Lento y van a torcer sobre el lado izquierdo. Vamos solo tres veces. Tuercen, cambio sobre el lado derecho. Luego lo vamos a hacer más largo. Tuercen, cambio. Ahora se me quedan en la postura y inhalando, exhalando. Fíjense si existe alguna molestia.
vuelven a parar. Ahora flexionan la derecha, extienden izquierda, extienden brazos hacia adelante, agarran el dedo gordo con los dedos de la paz, mano izquierda, se sientan, brazo derecho atrás. Así que con el izquierdo tienen que tirar, intentar que el talón quede en el aire. Brazo derecho por detrás de la espalda y siguen mirando por encima del hombro derecho. Bien, ahí extienden ahora brazos hacia adelante, abren, agarran las rodillas, entrelazan los dedos agarran los dedos o se tocan, se sientan, extienden columna, miran por encima del hombro izquierdo. Sacuden, flexionan la izquierda, extienden adelante, agarran el dedo gordo, tiran, se sientan, extienden el brazo izquierdo atrás, intenten que el talón derecho quede en el aire. Cambio, vuelven, extienden brazos, abren, intentan agarrarse por detrás. Te sentás y estirás la columna y luego mirás por encima del hombro derecho. Extienden hacia adelante y vuelven a relajar. Pierna izquierda, sacuden, inhalan, levantan brazos. Caderas al suelo, bien arriba el pecho, exhalan, extienden hacia adelante. Cargan el peso hacia adelante. Bien, lento suben, se ayudan, flexionan rodillas, plantan los pies al suelo, párenlas, adelante, palmas al suelo, cargan el peso hacia adelante. Se pueden tomar también de los codos. Inhalas y exhalas. Cuello relajado. Extienden brazos, miran adelante. Y ahora llevan la mano izquierda al centro, sin doblar rodillas, brazo derecho arriba. Cambian al otro lado, brazo izquierdo arriba. Cambio, manos al suelo, vuelven a flexionar codos, cargan peso adelante. Vuelven a extender brazos mirando adelante, columna de uno. Y ahora, mano izquierda nuevamente al centro, flexionan rodilla izquierda, brazo derecho arriba. Cambio, en otro lado. Flexionan derecha, brazo izquierdo arriba. Cambien, manos al suelo, vuelven a extender hacia adelante, dejan caer el peso del cuerpo adelante. Extienden brazos, miran adelante, juntan pies. Flexionan rodillas, inhalan, brazos arriba, doblamiento a la espalda. Primero, suave. Caer hacia adelante. Brazos atrás. Cambio, doblamiento adelante, flexionan rodillas, manos al suelo, tanasa, columna de mono, vuelve el estiramiento adelante, plank, pierna izquierda bien atrás, la derecha, chaturanga, urdhva mukha, mantenete. Adho Mukha. Respiran. Inhalan. Exhalan. Inhalas, exhalas.
pantalones, pie izquierdo adelante, pie derecho juntos, inhalan, suben, brazos arriba, brazos atrás, caderas adelante. Cambio, vuelven, doblamiento adelante, manos al suelo, estira, columna de mona, exhalan, frente en piernas, plank, pierna izquierda a derecha, chaturanga, curva muca. El derecho también, juntos, inhala, subís, brazos, atrás, un poquito más profundo, respira. Cambio, vuelve a flexionar rodillas, manos al suelo, uttanasana, mantenete ahí, inhala, columna de mono, mantengan. Exhalan, frente, piernas. Plank, pierna izquierda atrás, derecha. Mantener. Firme los brazos. Chaturanga. Urbha Mukha. Mantener. Adho Mukha. Y vuelven a mantener. Reconectan. Empujan al suelo. Levantan talones, pie izquierdo adelante, derecho, inhalan, suben, estirate bien arriba, exhalan, brazos atrás. Cambia, subí, flexiona rodillas, manos al suelo, estiramiento hacia adelante, inhalan, arquea en columna. Exhalan, intentan tocar frente en piernas. Plank, manos firmes, pierna derecha, izquierda. Mantenete en plank. Chaturanga, también mantenete en el aire, eso. Urbha Mukha. Ahora apoyan rodillas, mantenete ahí. Y de acá, postura de niño. Intentando llevar el peso hacia los talones, extendé frente al suelo. Bien, vuelve el peso hacia adelante, Adho Mukha, extienden, pie izquierdo adelante, derecho, inhalan, brazos arriba, y ahora atrás, más profundo. Cambio, adelante. Chaturanga, Urbha Mukha, Adho Mukha.
pie izquierdo adelante solamente. Guerrero 1 con el talón derecho. Entrelazan 10 dedos, cruzan pulgares. Brazos arriba. Flexiona la rodilla izquierda, brazos atrás. Cambio, miren adelante, manos al suelo, pierna izquierda arriba, abren caderas. Cambio, pie izquierdo al suelo, dompa. Inhalen, exhalen. Bien, talones arriba, pie derecho adelante. Guerrero 1, el primero levanta el torso, alinean caderas. Entrelazan los 10 dedos, el mismo ahora que la media luna, como si fuera un revólver. Índices hacia arriba, flexionadas, lleva las caderas abajo ahí. Brazos arriba, van marcando una línea. Van a intentar ver hacia atrás y extender brazos hacia atrás. Cambio, manos al suelo, pierna derecha arriba, abrís caderas, relajen en el lado muca, extienden, inhalas, exhalas. Bien, van haciendo una cuclilla ahí, manteniendo el peso en las manos. Apoyan rodillas al suelo, siguen con el estiramiento ahí de brazos. Levantan rodillas en el aire. Caminan manos. Equilibran la punta de los dedos, manos a las rodillas. Miren adelante. Torso erguido, hombros relajados. Manos en postura de peso. Encontrar el punto de equilibrio. Bien, codo izquierdo en rodilla, mantengan las palmas juntas y van mirando por encima del hombro derecho. Cambio, vuelven al centro, alzan el pecho. Codo derecho en rodilla, apoyan ahí. Sin despegar las palmas, miran por encima del hombro izquierdo. Cambio, miran adelante. Con las palmas juntas, extienden brazos. Cruzan pulgares, estiran más arriba, llevan bíceps con orejas. Ahora llevan brazos hacia atrás. Bajan las manos en postura de rezo, al suelo. Extienden piernas, hacen como una nuca pequeña, con los pies planos y las manos hacia el centro. Caminan manos hacia el comienzo del mat, el tradicional ayahuasca. Los pies los llevan bien hacia atrás. Y aquí van a flexionar, ir hacia adelante, peso más adelante de los hombros, caderas abajo, mirada arriba, flexionan rodillas llevando las caderas atrás, vuelve la cuclilla, a la muca, extienden, van al plank, pasan los hombros delante, apoyan rodillas, levantan el pecho. Rodillas en el aire, caderas atrás, cuclilla, caderas arriba, Adho Mukha, mantienen ahí. Levantan talones, pie izquierdo adelante, un paso largo, el derecho plano, flexiona rodilla, guerrero 1 con el pie derecho plano.
miran atrás, brazos atrás. Cambio, miran adelante, brazos paralelos. Flexionan, guerrero 2. Ahí, eso. Ahora, triángulo estilo Bikram, sin tocar el suelo. Vuelven al guerrero 2. Extienden pierna izquierda y brazos arriba. Así que miran hacia el lado de la pantalla. Vuelve el guerrero 2. Extienden. Y ahora gira la cadera derecha hacia adelante. Mantengan las palmas juntas, cruzan pulgares. Brazos atrás con piernas extendidas. Cambio, manos al suelo. Pierna izquierda arriba y atrás. Abren cadera y luego apoyan el pie izquierdo. Nada nunca. Empujan el suelo. Inhalan, exhalan. Bien, talones arriba, pie derecho adelante, un paso bien largo. Pie izquierdo plano, flexión en rodilla, talones en línea, guerrero 1. Cambio, miren adelante. Para el guerrero 2. Estilo Bikram, Trikonasana. Suben al guerrero 2. Extienden pierna derecha, brazos arriba. Usan pulgares, extienden. Vuelven al guerrero 2. Extienden pierna derecha, brazos arriba, cruzan pulgares, palmas juntas. Gira la cadera izquierda adelante, piernas firmes, brazos atrás. Cambio, manos al suelo. Y ahí van a llevar pierna derecha arriba, abren caderas. Apoyan, caminata, a tu boca. Inhalas, exhalas. Bien, levantan talones, flexionan rodillas, siguen empujando el suelo. Extienden piernas con talones en el aire. Pie izquierdo adelante. Pie derecho también juntos. Nada, suben brazos. Te estirás bien arriba. Palmas juntas. Postura de rezo, relajan brazos. Mantienen la quietud, mira adelante. Brazos arriba, flexionan rodillas, Utkatasana. Palmas juntas en postura de rezo, tuercen hacia el lado derecho. Manos al suelo, extienden adelante. Inhalan, suben brazos, se estiran, palmas juntas, brazos a los costados. Inhalas, Utkatasana,
brazos arriba. Palmas juntas, torcen sobre el lado izquierdo. Manos al suelo, extienden. Columna de mono. Uttanasana, tocan frente en pierna. Plank, pierna izquierda viene atrás, derecha. Chaturanga. Urva Mukha. Bien, 5 repeticiones ahora. Postura de la plancha. Van a llevar pie izquierdo por fuera. Apoyan. Mantienen la mano derecha en el suelo. Extienden el brazo izquierdo. Cambio. Pierna izquierda atrás. Derecho por fuera. Este sería 1. Bien. Vamos con el 2. Pierna izquierda. 2. Apoyan. 2. Bien. Vamos con el tercero. Por fuera siempre el pie, arriba, derecha, cambio, 3, bien, vamos con el cuarto, dinámica, 5, el último se quedan, te quedas ahí, eso. Apoyas la rodilla derecha, el empeine, mano en rodilla izquierda, mira más por detrás, empujando la cadera derecha abajo. Bien, vuelven manos al suelo, extiende pierna a la derecha, izquierda atrás, derecha adelante, extienden brazo derecho, encuentran la respiración. Apoyan rodilla y el empeine. Mano en rodilla derecha. Tuarsana. Cambio, manos al suelo, extienden pierna izquierda, derecha atrás. Chaturanga. Urva Mukha. Abhimukha. Inhalas, exhalas. Empuja al suelo, abrí bien los dedos de las manos. Flexión de rodillas, caderas hacia atrás. Caminan manos, vuelven a tener torso erguido, equilibrio en la punta de los dedos. Miran adelante, palmas juntas. Y ahora llevan codo izquierdo en rodilla, mano en el centro, brazo derecho atrás. Cambian lento. Manos en postura de rezo, codo derecho. Apoya la mano derecha al suelo, brazo izquierdo atrás. Cambio, manos al suelo. Van a llevar las manos al centro. Van a intentar llevar los codos al suelo. Abrir bien las rodillas. Camina un poquito las manos más adelante ahí. Así que ahora lleva peso los antebrazos. Tocan las rodillas, los tríceps, pueden apoyar si quieren la cabeza. Vuelven atrás intentando estirar brazos y tocar talones al suelo. Una vez más, apoyan codos, antebrazos, rodillas a los tríceps. Pueden inclusive quedar en el aire con los pies. Pueden intentarlo. Vuelven atrás. Extienden brazos. Intentan tocar talones al suelo. Y vuelven de nuevo. En antebrazos, intentar que los pies queden en el aire. Así que apoyan los tríceps. La cabeza. Pies en el aire. Vuelven a cuclillas,
Después me cuenta si le sale. Si salió, la cabeza está, también puede quedar en el aire en esa postura. Bien, ahí torso erguido, brazos por detrás, se entrelazan. Extienden brazos hacia atrás y van mirando al suelo, frente al suelo. Brazos arriba. Cambio, manos al suelo, extienden piernas. Caminan piernas y manos hacia el centro. Flexen las rodillas y cada vez suben. Te estirás. Entrelazan 10 dedos. Flexionan rodilla derecha. Tiran hacia el hombro. Mantienen. Y luego extienden pierna derecha atrás. Cargan el torso hacia adelante. Todo paralelo en línea. Suben en equilibrio. Agarran rodilla. Tiran hacia el hombro. Cambio atrás. Segunda. Son 3. Vuelve, 3, tira, exhalan, estiran, equilibrio, caderas en línea, paralelas al suelo, cambio, vuelven, apoyan, quietud, pueden igual mover las rodillas ahí, descomprimen, inhalas, exhalas. Inhalas brazos arriba, peso en la derecha, flexión en la izquierda, agarran, tiran, exhalan, estiran hacia atrás, los brazos y la pierna, torso adelante. Cambio, volvés, me caigo, tiran, cambio, estiran. Suben inhalando, tiran, estiran, vuelven, juntan pies, relajan, miren adelante, inhalan, exhalan, relajan el cuello. Postura del arco, agarran el pie por fuera, vamos a hacer dos arcos, agarran el pie por fuera como estirando el cuádriceps, brazo izquierdo arriba, tocan pulgar con índice y empiezan a patear atrás, bajan pequeñamente el torso hacia abajo, pero el brazo se mantiene hacia arriba. Vuelven lento. La tensión la tienen que sentir en el psoas. Compresión en la espalda. Psoas, por ejemplo, recién el lado derecho. Compresión del lado derecho en la zona lumbar. Vamos con el lado izquierdo. Agarren por fuera, como estirando el cuádriceps. El empeine. Pulgar índice. Forman ahí. Mudra. Brazo derecho arriba. Patean. No giren las caderas. A donde llegan, mantienen. Bien, y ahí volvés. Ahora vamos a buscar la profundidad con el otro agarre. Primero los pies planos. Inhalan, exhalan. Ahora mano derecha hacia arriba, agarrás el tobillo. Tobillo. No le empeines, sino bien en la articulación. Juntar rodillas. 5 de junto de la mano izquierda, brazo izquierdo arriba, patean atrás, baja el torso y extienden adelante. Cambio, vuelven lento. Así que van a sentir lo mismo, el psoas derecho, un poquito más de compresión en la zona lumbar. Brazos relajados. Lado izquierdo agarran el tobillo.
Mantengan los cinco dedos juntos, brazo derecho arriba. Patean atrás. Cargan el torso hacia adelante. Extienden brazo derecho. Cadera izquierda abajo, no la abran. Vuelven lento. Juntan los pies. Relajan brazos. Inhalan, brazos arriba. Pierna derecha a la derecha. Talones en línea, brazos paralelos, exhalan, bajan, manos al suelo, intentan tocar la frente entre las manos, ahí va la intención, que sea el centro, no se lleve el peso hacia la derecha ni a la izquierda, adelante al centro. Piernas firmes, bien, ahí subí lento, brazos paralelos, el ancho de pies, de piernas, 1 metro, brazos arriba, palmas juntas, cruzan pulgares, estiran, giran las caderas hacia el lado derecho, el pie atrás en 45 grados, brazos atrás, redondea la columna, ahora al bajar, aprieta el abdomen, frente en rodilla derecha. Si perdés el equilibrio, ponés las manos al suelo. Que sea la frente en la rodilla, no en la tibia. Suben lento con el mentón al pectoral, redondea la columna. Luego la estirás hacia arriba. Y luego giran hacia el otro lado. Cuando giran las caderas tienen que llevarlas hacia adelante, la mirada adelante. Aunque esté mirando hacia el lado izquierdo, la que marca la mirada es adelante, hacia el lado izquierdo, hacia adelante. Brazos atrás, redondean columna, bajan. Apreta piernas, toca frente en rodilla. Bien, inhalan, mantengan las manos en el suelo, miren adelante. Y ahora llevan pierna derecha atrás, pierna izquierda, chaturanga, es decir, plank, chatu, curva y alonga. Eso. Extender brazos, inhalas, exhalas. Levantan talones, ahora llevan rodilla izquierda adelante, la apoyan, la derecha, se van sentando entre talones. Si necesitan abrir la rodilla, las pueden abrir. Si no, idealmente, si no hay ninguna molestia, tienen que estar juntas. Yo las separo con mucha compresión. Los empeines planos, no tienen que abrir los tobillos. Llevan el peso ahí, con las manos de ahí, llevan el peso hacia atrás. Un poco para estirar, sentir el estiramiento de la rodilla, de la pierna, apertura del pelvis. Vuelven adelante ahí, aflojar un poco. Vuelven atrás, ahora van manos en pie, codo derecho, codo izquierdo. Con los codos van a intentar tocar la coronilla del suelo. Si me puedes caminar los codos hacia adelante, apoyan coronilla. Mantén la mía adelante, atrás ahora. Bien, vuelven, empujan manos. Vuelven a pararse en rodillas, esto que hicimos recién. Aflojan ahí. Aflojan las carnes. Vuelven atrás. Ahora vamos como más profundo. Codos, codos, lleven los codos hacia adelante. Que se caminan las manos hacia la rodilla. Coronilla, mentón al pectoral, parte alta de los hombros al suelo, ahí van a sentir más estiramiento, así que van escuchando el cuerpo. Entrelazan 10 dedos, índices hacia arriba, extienden brazos hacia atrás. Luego, brazos hacia arriba, manos al abdomen, por debajo de las costillas. Manos a los pies, codos,
Miren atrás. Suben. En rodillas. Vamos adelante. Postura del plank. En plank hacen este movimiento. Y del plank abren rodillas bien abiertas. Dedos gordos los pies. Postura de el niño. Estiramiento de la columna. Pueden abrir las rodillas más fuera del mat y calzan el torso entre las piernas. Inhalas, exhalas. Empeines plano. Bien, y vuelven y se van a recostar sobre la espalda. Ahí, apoyando un codo, el otro se recuesta. Y ahí extendes. Piernas y relajas. Mantén los ojos abiertos. Bien, mantén la pierna izquierda en el suelo, flexionan derecha, entrelazan 10 dedos, agarran la rodilla, tiran hacia el hombro. Extienden pierna derecha, pueden tirar del tobillo de los gemelos, tiran hacia atrás, la cabeza apoyada al suelo, flexionan rodilla derecha al lado izquierdo, para hacer la torsión, luego brazo derecho hacia el otro lado, exhalan, tuercen y también aprovechan a estirar riñones, lado derecho, lumbares. Bien, vuelven lento, cambian, relajan en Shavasana, le dan quietud al cuerpo. Inhalan y exhalan. Bien, inhalas, levanta izquierda, tiras hacia el hombro, abriendo, evitando costillas. Comprimen, extienden piernas, escuchan el pajarito. Tiran de la pierna extendida hacia atrás, donde llegue, que haya tensión, no dolor. Flexionan rodilla izquierda al lado derecho, inhalan, exhalan, tuercen.
siento, gracias, perdóname, te amo. Inhala profundo y exhalas. Bien, vuelven a flexionar rodillas hacia el lado del video, postura fetal para incorporarse, empujan, se incorporan, saludo final, palmas juntas en postura de rezo, agradezcan el esfuerzo, luego pulgares al centro del tercer ojo, a la divinidad, extiende el brazo, gracias, lo siento, perdóname, te amo. Palmas juntas en postura de rezo, namaste. Bien, espero que la hayan pasado súper en este día jueves, que tengan muy buena energía, prepárense para el fin de semana y los vuelvo a saludar. Que tengan un lindo día, cuídense, namaste. Chau Manu, Caro, Pau, Carolina, Vivi, Sil, Mónica, que tengan un bellísimo día, chau.